Saber que los caminos se guardan solos, pues habitan en la memoria de cada uno de los peregrinos. Santiago, ¿cuánto tiempo desde que no te veo? ¿Cuántos siglos de contemplación imaginaria? ¿Cuánto temor a que se perdieran los caminos entre guerras, olvidos, cerrazones eclesiásticas o prejuicios ateos? ¿De dónde viene esta emoción que me enturbia los ojos? Los caminos los abren los peregrinos. Solo queda seguir sus pasos y entrar en Compostela. Cambiadas, con el olor de los caminos derramándose en el empedrado de las calles y con la soledad amortiguada por todo aquello que han vivido. Lo nuevo enriquece y el camino nunca es el mismo. Pasos que devoran distancias con el ansia de llegar a lo más adentro de uno mismo son los peregrinos. Es este lugar capaz de mover el mundo.
pórtico de la gloria, el árbol de Jesé, ese horizonte vertical que divide a la luz en dos mitades, la rama de la que desciende el Hijo del Dios de los cristianos. Al llegar al pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago, es tradición que los peregrinos apoyemos los cinco dedos en esta columna. Dicen los antiguos que esos huecos en los que los dedos encajan no han sido tallados por escultor alguno, sino pulidos por los millones de manos que se han posado sobre el árbol de Jesé. Cuentan que el origen del desgaste y de esta tradición podría deberse a que los peregrinos, cansados del viaje, buscaban el primer punto de apoyo que se les ofrecía al entrar en la catedral. Abrazo al santo, abrazo al amigo, abrazo al peregrino. Imágenes que vuelan en el tiempo, árboles legendarios de un bosque impenetrable, una tumba modesta de un apóstol viajero y una lluvia de estrellas marcando el lugar. Esto es lo que yace debajo de la catedral en la imaginación de los peregrinos. ¿Qué pensarán ahora estos hombres y mujeres? ¿Qué habrán encontrado en el camino? ¿Cómo verán su mundo después de este viaje? Son tantos, de tan distintos lugares y movidos por un parecido impulso que les acerca y les iguala. Sé que dentro de nosotros algo ha cambiado y ya nunca volveremos a ser los mismos que iniciamos el camino. También estoy seguro de que al mundo, sin saberlo, los peregrinos le hemos relajado un poco su cara crispada. Cascos de caballos como antaño sobre la plaza del Obradoiro. Llega la noche. Dispuesta a escuchar las confidencias de un corazón abierto o a concretar los planes para el nuevo día. Dicen que más allá, hacia Poniente, justo donde acaba esa banda de estrellas azules que nos acompañó durante todo el camino, están los confines del mundo, donde puedes ver y oír cómo se hunde el sol en el último horizonte de la tierra. Atrás queda Compostela. El viento me lleva hacia Poniente y yo veo y oigo a través de los ojos y los oídos de aquellos peregrinos que se embarcan animosos en este último trayecto.
Puedo sentir los bosques que cubren la ruta y respirar el aire puro que fabrican las hojas de los árboles. Aguas mansas, vertidas en arroyos y regatos, anuncian el dominio de lo húmedo en toda la comarca. El camino hacia Fisterra se abre entre antiguas frondas y densas forestas que durante siglos han hablado con el viajero en su lenguaje vegetal. Campos de helechos, robledales y hojarasca. Un mundo denso y verde que casi siempre nos conduce hasta la guarida de algún río. Y mientras su cauce se precipita en torbellinos y remansos, el agua hace escuchar su voz transparente y delgada. A través de tus ojos, peregrino, la mirada se me pierde entre estas calles de Negreira que transitan por galerías de piedra y entre muros de estirpe guerrera. Es el Pazo do Cotón. Tierras de cultivo tan antiguas como sus campesinos. Hombres y mujeres sabios que conocen los secretos de la tierra y del aire. Barruntan sus señales y saben de antemano cuándo la lluvia mojará las semillas y cuándo el sol hará germinar sus campos. Ultreya es Useia, más allá, más alto. Antiguas palabras del camino que aquí en la floresta se llenan de un significado especial. Quizá porque en este espacio puro, salvaje y primitivo, las ideas y el espíritu encuentran una extraña cercanía con lo que les rodea. Después de emerger de las profundidades del bosque, encontrar construcciones humanas invita al descanso. Momentos de sosiego entre piedras centenarias en los que resulta agradable transcribir y madurar los secretos aprendidos en ese mundo verde y vegetal. Entre estos hórreos adustos o en las pequeñas ermitas que hallarás en la ruta, reposa tranquilo, viajero, que yo aún sigo guardando las veredas y velando el camino. Dentro, en el bosque, detrás de cada arbusto o en el vuelo sonoro de los helechos, nuestros miedos se presentan con descaro entre la maleza o camuflados en los troncos de los árboles. Por suerte, salvo en las noches que la santa compañía ronda los montes, encuentro consuelo en el paso amigable de otros hombres
o en el olor familiar de animales domésticos. Un recodo de la senda nos descubre la visión siempre enorme del océano. Playas solitarias y hermosas, costas de rocas desencajadas. El viento marino me trae olores y sensaciones conocidas. Musía y Nosa Señora da Barca ya están muy cerca. Soplan leyendas los vientos en Nosa Señora da Barca. Sumido en grandes ánimos encuentra Santiago sentado en estas rocas. María la Virgen aparece a su lado a bordo de una barca de piedra. Sus palabras reconfortan y consuelan al apóstol. Y cuenta la tradición que desde entonces la misteriosa barca de piedra quedó amarrada para siempre a este lugar. Desde la cima busco el agua, busco el cielo, y el aire me remueve las almas que llevo dentro. Templos callados y blancos donde se detiene el tiempo escuchan los ruidos abruptos de los siglos nuevos. Y en el camino veo pasar la sombra tenaz de los peregrinos, tan ligera como obstinada. La lucha y el coraje son los signos más visibles en el semblante áspero de este mundo atlántico. En Fisterra, hombres y mujeres hablan a diario con el mar. A veces discuten y se acaloran, y a veces se susurran como amantes. Vida y muerte prendidas de una red implacable que decide entre la próspera abundancia y las migajas de la escasez. La iglesia de Santa María de las Arenas me anuncia la cercanía del lugar en donde el mundo conocido se acaba. En el interior, el Cristo de Fisterra, del que la tradición cuenta que llegó por mar a estas costas después de ser arrojado al agua por un barco durante una tormenta. Las brumas me llevan entre la tierra y el agua hacia el extremo último de Poniente. El aire se llena de suspiros húmedos del océano
mientras la tarde se despide perezosa, borrando los límites rocosos del mundo terrenal. La última luz vespertina se derrama sobre el agua. Los brillos inquietos compiten con las sombras que van tintando de negro la superficie trémula del océano. Se escapa, alejándose del cielo nocturno, buscando el fresco lecho del mar, allá donde el horizonte marino es frontera con un campo infinito de estrellas. Esa bola de fuego se apaga en el océano. No hay olor ni densa humareda al contacto con el agua, ni siquiera se escucha el candente chirrido. Mientras los peregrinos que han logrado llegar a este lejano límite del mundo arrojan a las llamas una parte de sí mismos que se quedó atrás. Un símbolo de purificación, de renovación vital. Algo nuevo empieza en esta noche primitiva, en la hoguera ritual del Cabo Finisterre. Llamas cambiantes parece como si quisieran cortar la oscuridad, como si la hoguera fuera un altar consagrado al sol y estuviera custodiado por brumosas sacerdotisas de la noche. Cuántas lumbres apagadas por el amanecer, aspirando el aroma de los siglos, leyendo de aquí y de allá para tratar de comprender los caminos. Y al final la certeza gratificante de saber que he sido guardián, y peregrino, y creyente, y ateo, y viajero del mundo. La vida se compone de infinitos pequeños momentos. ¿Por qué marcarlos todos con un solo destino? Enfrento el rostro a la dura intemperie marina. Humedad y nostalgia. Satisfecho y convencido. Mañana alguien comenzará de nuevo el camino.
Saber que los caminos se guardan solos, pues habitan en la memoria de cada uno de los peregrinos. Santiago, ¿cuánto tiempo desde que no te veo? ¿Cuántos siglos de contemplación imaginaria? ¿Cuánto temor a que se perdieran los caminos entre guerras, olvido?